Esta historia se origina en el desierto azotado por el viento de la cadena de islas, conocida como las Hébridas Exteriores, que se encuentra frente a la costa oeste de Escocia y se llama Na Eilianan Siar, que significa Islas de los Extraños. Las islas son conocidas por sus numerosas estructuras prehistóricas y su larga historia. Sin embargo, entre todos los relatos, hay uno muy extraño en el cual, al parecer, hizo su aparición una sirena real. En el año 1830, un grupo de lugareños estaba trabajando cortando algas marinas en la costa oeste de la isla de Benbecula, en un lugar llamado Geir Na Duchat, cuando en un momento dado se vio algo fuera de lo común nadando en el frío y agitado mar gris. Aquel ser parecía una mujer en miniatura, retozando en el agua. Quien sea o lo que sea, parecía estar perfectamente cómoda y a gusto en su entorno, nadando con gran habilidad y agilidad y realizando saltos mortales. Y cuando la multitud se reunió para observar esta extraña criatura, un grupo de hombres hicieron todo lo posible para atraparla. Un informe de la época indica: hace unos 70 años, la gente cortaba algas en Geir Na Duchat, Grímnis, Benbecula. Antes de ponerse las medias, una de las mujeres fue al extremo inferior del arrecife para lavarse los pies. Mientras lo hacía, escuchó un chapoteo en el tranquilo mar, y al levantar la vista vio una criatura en forma de mujer en miniatura, a unos pocos metros de distancia. Alarmada, la mujer llamó a sus amigos y todas las personas presentes se apresuraron al lugar. La criatura dio saltos mortales y giró en varias direcciones. Algunos hombres se metieron en el agua para agarrarla, pero ella se movió fuera de su alcance. Fuera lo que fuese, este misterioso ser logró eludirlos con gracia y sin esfuerzo. Y luego se dice que un niño arrojó una piedra que la golpeó directamente en la cabeza, provocándole un grito de dolor, después del cual desapareció bajo las espumosas olas. Los espectadores observaron esa extensión de mar durante algún tiempo, pero lo que fuera no apareció de nuevo, y luego volvieron a trabajar en la rocosa costa. Unos días más tarde, algo muy extraño volvió a aparecer en aquel lugar, pero esta vez varado en las costas, a solo un par de millas al norte, en un lugar llamado Cool Bay, cerca del municipio de Nuneaton. Un informe lo describiría así: la porción superior de la criatura era aproximadamente del tamaño de un niño bien alimentado, de 3 o 4 años de edad, con un seno anormalmente desarrollado. El cabello era largo, oscuro y brillante, mientras que la piel era blanca y de aspecto muy terso. La parte inferior del cuerpo era como un salmón, pero sin escamas. Multitudes de personas llegaron a ver a este extraño animal, y todos fueron unánimes en la opinión de que aquello que vieron era una auténtica sirena. Un tal señor Duncan Shaw, el barón de la policía y el sheriff del distrito, fueron llamados a investigar, y también creían que el cuerpo sin vida encontrado en la costa era una verdadera sirena. Sin saber qué más hacer, Shaw ordenó envolver el cuerpo en una mortaja y colocarlo en un ataúd hecho especialmente, luego del cual supuestamente fue enterrado allí mismo, en la costa, no lejos de donde fue encontrada. Al funeral asistieron numerosos isleños. Desafortunadamente, si alguna vez hubo una lápida, hace mucho tiempo que desapareció. Y considerando la popularidad de la historia, muchos han especulado que de hecho todavía quedan enterrados los restos de una sirena real. A lo largo de los años han habido varios equipos que afirman haber localizado la misteriosa tumba de la sirena,
pero hasta ahora no han encontrado nada. Y uno se pregunta si hay algo de real en esta historia o si solo es una leyenda. Curiosamente, hay otros relatos de sirenas de la misma época, como la del año 1833, cuando los pescadores en la misma vecindad general supuestamente capturaron a una criatura con cara de mono y torso de mujer, la cual mantuvieron viva por 3 horas antes de liberarla nuevamente en el mar. Algunos otros informes se encontraron en el año 1869 que decían lo siguiente. Las sirenas eran bastante comunes en la costa de Caines, ya para el año 1809. La gente solía verlas con frecuencia, pero además de sus relatos, tenemos testigos de la más alta respetabilidad, la señorita Eliza Mackay, hija del ministro de Reay, vio uno mientras caminaba con su amiga, la señorita Mackenzie, en la orilla, y escribió un relato completo y particular de lo sucedido. Mientras caminaban, estas jóvenes observaron a 3 personas en una roca vecina, exhibiendo signos de terror. Y al ir hacia ellos descubrieron que estaban mirando una figura humana que flotaba en el agua y que subía y bajaba con el oleaje del mar, mostrando su cabeza, cuello y brazos. Su tez era brillante, sus dedos largos y delgados y sus ojos grises. El cabello era largo, de color verdoso y grasiento, y a veces le cubría la cara, en cuyo momento lo tiraba hacia atrás con la mano. También agitaba repetidamente su brazo para alejar a las gaviotas que se cernían sobre él. Lo observaron durante más de una hora a pleno sol a unos pocos metros. La Bahía de Rey parece haber sido un lugar favorito para los baños de estas sirenas a pesar de su aspecto. Para el señor William Munro, maestro de escuela de Turso, en confirmación de las historias de estas 2 señoritas, declaró que mientras vivía en Rey, vio a una sirena peinándose de cabello largo y castaño. La observó cerca por un corto tiempo, a pleno sol, cerca, pero ella finalmente lo observó, se sumergió en el agua y desapareció. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.